Bien, y por último, en el problema 2 eh, del bloque segundo de problemas de las PC de 2022, me dicen que consideremos los elementos de números atómicos 7, 9, 11 y 16 y que escribamos sus configuraciones electrónicas y el grupo al que pertenecen en la tabla periódica, el grupo. Entonces, hay que creer bien, no vamos a decir grupo y periodo, solo grupo. ¿vale? Entonces, tendríamos que Z es igual para el elemento Z igual a 7. La configuración electrónica sería 1S2. 2S2, 2P, tengo que llegar hasta 7, 4, 5, 6, 7, 3. ¿Vale? Bien, vamos a ir escribiéndolas todas. 1S2, 2S2, 2P, y aquí llegaríamos a 5 para tener 9. Con 11, 1S2, 2S2, 2P, 6. Llegaríamos a 10 más 3S1, y por último, con z igual a 16, 1s2, 2s2, 2p6, llevamos 10, 3s2, 12, 13, 14, 15, 16, 3p4, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estas serían las configuraciones electrónicas. Vamos a señalar la capa de valencia en cada una de ellas. Recordar siempre que hay que coger el número cuántico principal mayor. ¿vale? Vale. De esta manera... Vemos que tenemos en este caso 5 eh, electrones de Valencia, ¿vale? Y estamos en los orbitales S que serían aquí de la tabla periódica, entonces seríamos, vamos a localizarlos, ¿vale? Estaríamos, este es el eh, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Esto lo hacemos en sucio para eh, saber al grupo que pertenecen, ¿vale? Y aquí estaríamos en el segundo periodo, ¿vale? Aunque nos interesa saber que estamos en el P1, P2, P3. Este sería el elemento Z igual a 7, ¿vale? Lo vamos a poner aquí con el número atómico 7, que además podemos calcular que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. También nos sirve para localizarlo en la tabla periódica. ¿vale? El siguiente sería el 8 y el 9, que como veis es S2P5, P1, P2, P3, P4 y P5. Por último, 3, S1, 11, 10 y 11 lo tendríamos aquí. ¿vale? Vemos que coincide con el grupo 1, periodo 3. Y por último, el que tenemos 16. 12, 13, 14, 15 y 16. Este sería el 16, que vemos que la configuración también la tenemos bien. Está en el periodo 3 y es P1, P2, P3 y P4. ¿Vale? Una vez tenemos eso, vamos a decir que este elemento pertenece al grupo que eh, estamos aquí. Seríamos, se nombran por número, podemos nombrarlo ya así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este es el grupo. 15. Por lo tanto, este va a ser el grupo 16, grupo 17 y este de aquí es el grupo 1. Por lo tanto, podemos decir que este es el grupo 15. También aceptaríamos si dijeres que es el grupo del nitrógeno, ¿vale? El del grupo siguiente, el del, perdón, el del elemento 9, sería el grupo... 17, que también podéis decir que es el grupo de los halógenos, ¿vale? El primer grupo, grupo 1, o grupo de alcalinos, ¿vale? Son los alcalinotérreos, perdón, los alcalinos, los alcalinotérreos serían los del grupo 2. <coughs> y por último, el 16, grupo 16, o lo que es lo mismo, el grupo del oxígeno. ¿Vale? ya hemos escrito las configuraciones electrónicas y hemos contestado al grupo al que pertenece en la tabla periódica ahora me dicen justificar cuál de ellos tendrá mayor y cuál menor valor del primer potencial de ionización vale. vamos a poner mayor potencial de ionización y ojo que me dicen la palabra Justificar. Por lo tanto, tenemos que explicar qué es el potencial de ionización y después decir cuál tendrá mayor y cuál tendrá menor. Yo la explicación no la voy a escribir, la vamos a explicar simplemente de manera oral. ¿vale? Tenemos que entender y definir qué es el potencial de ionización. El potencial de ionización es la energía que hay que aplicar a un átomo gaseoso y en estado fundamental para arrancarle el electrón más débilmente unido a él, porque estamos hablando del primer potencial. ¿Vale? Bien, dicho esto, tenemos que entender que cuanto más pequeño sea el átomo, a, medio, a menor tamaño, más nos va a costar. ¿Por qué? Porque si tenemos, aquí vamos a, a explicarlo con respecto a los grupos, ¿vale? Aquí tendríamos el núcleo con los cationes, o sea, perdón, con los protones, y aquí tendríamos uno que tiene dos capas, es decir, este tendría solamente la capa 1 y este la capa 2, claro. Los electrones que estén ubicados eh, en una capa sucesiva. Tienen mayor distancia, entonces hay menor atracción electrostática, me cuesta menos arrancar este electrón que arrancar este electrón. Por lo tanto, dentro de los grupos entendemos que conforme subimos en un grupo, aumenta el potencial de ionización. Y lo podemos explicar con respecto a que al estar más lejos ese electrón del de núcleo, cuesta, más, cuesta menos arrancarlo. Hay menor atracción electrostática entre ambos. ¿Vale? Eso sería para explicarlo con respecto a los grupos. Tenemos que saber que, además, cuando estamos en un periodo, tendríamos los electrones. Aquí tendríamos el núcleo, ¿vale? Vamos a poner con el hidrógeno y el helio, por ejemplo. El helio sabemos que tiene un número 2 de número atómico, tiene dos protones. Y el hidrógeno tiene, cuando es neutro, un electrón aquí. Y el helio tiene dos. Bien, al ser mayor la carga nuclear efectiva, esto se llama carga nuclear efectiva. Al ser esta mayor, hay mayor atracción entre los electrones y el núcleo, y esto comprime el tamaño del átomo. Al ser más pequeño, al estar al haber mayor atracción, me cuesta más arrancar ese electrón. Por lo tanto, la energía de ionización aumenta a medida que nos desplazamos en un periodo hacia la derecha. Dicho esto, el elemento de los que nos dan que está más arriba ¿vale? y más hacia la derecha es el elemento con número atómico 9. Por lo tanto, será el Z9 el que tenga mayor potencial de ionización. Y el que tenga menor será el que esté más abajo y hacia la izquierda. Por lo tanto, el elemento con menor potencial de ionización va a ser el Z igual a 11. Ya habríamos hecho los dos, el mayor y el menor, y lo habríamos justificado. Esto lo tendríamos que escribir, ¿vale? Por último me dicen, indicar qué tipo de compuesto formarán los elementos Z9, es decir, un halógeno, ¿vale? En el concreto el flúor, con el Z11, es decir, un eh, alcalino, ¿vale? Bien, un metal alcalino. Este es hidrógeno, hidrógeno litio... Sodio, sería el sodio. Pero bueno, si no lo sabéis, aunque deberíais de saberlo, podríais daros cuenta que estos elementos del grupo 1 tienen tendencia a formar cationes. ¿Vale? Como, que, como no nos dan letras, a veces nos dan letras, se podría tratar con la letra, pero bueno, ya que no nos la dan, vamos a decir que el sodio tiene tendencia a formar cationes, es un metal, ¿vale? Y en este caso, el flúor tiene tendencia a perder un electrón. Por lo tanto, van a poder combinarse mediante un enlace iónico, ¿vale? Serían el NaF. Recordamos que siempre el electronegativo a la derecha y el electropositivo a la izquierda, ¿vale? Y sería un enlace de tipo iónico. Indicar el compuesto, el compuesto lo hemos indicado, justificando el enlace. El enlace lo justificaríamos diciendo que el el sodio al ser un metal tiene tendencia a perder electrones y formar sodios cationes positivos mientras que el flúor que es un no metal tiene tendencia a eh, ganar electrones se quedaría cargado negativamente y eh, mediante atracción entre los iones se va a formar un enlace iónico mediante una red iónica vale y con eso estaría acabado este ejercicio también espero que lo hayáis entendido un saludo